Continuar nossa atividade desta sexta-feira. Então, o título desta mesa é Medicalização da Sociedade e a Desmedicalização da Arte do Médico na Sociedade de Consumo. Então, tenho o prazer de passar a palavra ao nosso colega Álvaro Dias Berenguer, que é professor de Medicina Interna e Clínica Médica, é integrante da Comissão de Bioética dos Serviços de Saúde de Estado. Olha que interessante, ele também é integrante da Comissão de Segurança do Paciente e Prevenção de Erros Médicos. Podíamos pensar em coisas assim, não é verdade? Bom lembrar que as pessoas erram. É importante ter um coletivo que pense sobre a humanidade em nós. E autor dos livros Medicina e Literatura, A Medicina Desalmada, a que fez referência Marcelo Vignara agora há pouco, A Medicina e o Sofrimento, e o Narcisismo na Medicina Contemporânea. Então, prazer enorme de conhecê-lo, vou ouvi-lo pela primeira vez, e espero que ele, mais uma vez, nos convoque a compreender qual é a tarefa ética que nos coloca aqui como profissionais. Então, a palavra ao Álvaro. Lo primero es que voy a hablar desde este púlpito, pero espero que no sea una frontera. Creo que la peor frontera que tenemos es el lenguaje, que vamos a tratar de poderlo superar. Tendría que dedicar un capítulo entero y una hora al agradecimiento a este evento, porque he aprendido muchísimo. Por suerte vine mucho antes y estuve todo el evento, que me resultó realmente muy fructífero. Un agradecimiento especial a SIDA, que no sé por dónde anda, pero sepan que para nosotros es realmente un honor que nos haya invitado. Lo segundo, tengo que agradecer a Marcelo, que es el representante para las actividades internacionales mías. Fue gracias a él esta invitación. Y tengo otro agradecimiento a Marcelo. Él contó una experiencia hace mucho tiempo, antes del comienzo de la dictadura en Uruguay. Yo soy la última generación que me formé en ese plan. Y despertó desde entonces, y creo que parte de lo que voy a decir ahora está vinculado con eso. ¿Cómo llegué hasta acá? Mi actividad es fundamentalmente clínica. Soy docente de clínica médica. Actividad académica, rígida, fría, distante. Me di cuenta que en la actividad personal se necesitaba otra forma de abordaje al paciente. Y por eso iniciamos dentro de la actividad docente una serie de actividades. La primera, con Marcelo, hace ya como 10 años, que dio origen al libro Medicina y Literatura. Bueno, después el camino siguió y ahora abrimos, es el segundo año que tenemos, de un curso de Humanidades Médicas, en la formación, en quinto año de la facultad, que se llama Pensar en lo que hacemos. Pensar en lo que hacemos, en lo que hacemos. Todo lo que van a ver ahora en realidad está robado. No hay ideas originales, quizá lo original sea la construcción de ladrillos que son de todos. Y muchas de las cosas ya se dijeron, quizás yo le dé un enfoque un poquito distinto, no muchas cosas distintas. Lo primero, como todo el mundo empezó a hablar de conflicto de intereses, es que tengo un conflicto de intereses y lo tengo que poner a la vista. Porque estoy en contra de la imposición de las normas y es para mí un conflicto de intereses. Ay, se me fue. Lo que están viendo es un cuadro de un pintor uruguayo que se llama Torres García, un dibujo de un uruguayo que se llama Torres García, que se llama El norte está en el sur. Cada punto de vista implica definiciones previas, coordenadas. Las nuestras parten del sur, desde abajo hacia arriba, con la perspectiva de un pequeño país, un barrio de San Pablo, solamente 3 millones de habitantes.
La medicina actúa de manera visible, explícita, vinculado con lo operativo inmediato, la reversión de los procesos mórbidos, las enfermedades que aquejan a los seres humanos, con la intención de prolongar la vida y disminuir los sufrimientos. Pero también, y esto es lo que nos olvidamos, en forma implícita, oculta, inconsciente, da explicación a lo inexplicable. Da coherencia a la sociedad humana. Da la seguridad necesaria para la convivencia. Y desplaza, en gran medida, sin habérselo propuesto, a las religiones tradicionales. La palabra religión tiene su origen en religar, reunir, unir, dar cohesión. Eso también es medicina. ¿Qué sigue? Como decía Marcelo, la medicina está enraizada en su pueblo. El médico recogió de la tradición interpretativa de la realidad de sus ancestros chamánicos el sentido de lo inexplicable. A través de una mitología compleja y cambiante que en los últimos siglos surge de la ciencia, pero sin abandonar esas raíces mágico-religiosas. El médico es hoy, y me corrigió Marcelo, debiera ser científico, psicólogo, sacerdote, chamán, mago, abogado y juez. Todo depende de las circunstancias, propósito casi inalcanzable según nuestra formación actual. ¿Qué sigue? Este siglo, ya poquito que este siglo y el anterior, se acrecentó con un enorme poder terapéutico, nuevas herramientas, pero perdió pie ese don ancestral que le permitía al médico explicar lo inexplicable y hacerse cargo de ello. La esperanza infinita que el imaginario colectivo ha depositado en la ciencia choca ahora en el consultorio con la crudeza de un médico de carne y hueso y sus limitaciones. Cada nuevo procedimiento de alta tecnología o nuevo fármaco de sofisticación biomolecular genera expectativas esperanzadoras, pero su aplicación no cumple lo prometido. El entusiasmo por la noticia pronto se opaca porque en la realidad los avances son siempre insuficientes para el sufrimiento y la muerte. ¿Qué sigue? Para que esto no sea tan dramático. ¿Entienden la letra? ¿Entienden lo que dice? La comunicación en el consultorio está profundamente perturbada. Se ha cibernetizado, esto lo saco de Eric Fromm, se ha robotizada. La interacción reemplazó a la comunicación. Relación mecánica, engranaje contra engranaje, me hace acordar a las diapositivas que mostró Sida, de esos engranajes uno contra otro que circulaban permanentemente. Los espíritus no tienen lugar. Tampoco hay tiempo para que el encuentro fructifique en certezas. No hay confianza, no hay fe compartida. Lo objetivo de la ciencia objetiviza al paciente, cosa que se ha dicho varias veces en este foro. Lo transforma en objeto. Esta corriente positivista que comenzó en el siglo XVIII va pegada a la idea del hombre-máquina, hecha de materia, y que en el universo no existe más que materia regida por las leyes de la materia. ¿Qué sigue? La medicina es cada vez más compleja y costosa. En la medida que crece el número de engranajes de esa máquina, especializaciones y subespecializaciones se suman, se dispersan, se desintegran. Es compleja. Cuanto más ocurre eso, más se acorta el tiempo promedio destinado a los pacientes.
en nuestro país 10 minutos. Los administradores consideran al enfermo un objeto manipulable en una cadena industrial. Gracias al lenguaje, somos sujetos en relación con los contemporáneos y con nuestros ancestros, como nos marcaba Marcelo. Habitamos en el lenguaje. Necesitamos tiempo. Nuestro mundo y nuestro cuerpo están hechos de otros, aquí y en el más allá, con flores y pecados. Jacques Lacan, pasa a la siguiente. Jacques Lacan proponía que el cuerpo es un organismo atravesado por el lenguaje y que el médico es el intérprete de ese lenguaje. En el encuentro y en el ensamblaje con el otro y con su entorno, no solamente en el presente, sino en lo que viene desde atrás y lo que se proyecta hacia adelante, es lo que se conoce como humanidad. Médico y paciente son los actores de esta historia. Pero cuanto más rico sea el diálogo, más humana va a ser la relación. El desamparo originario del enfermo, al que lo condena su cuerpo, encuentra solución a través de la interpretación de los síntomas y los signos. Ese lenguaje es el que dignifica. No son solo palabras. El lenguaje se manifiesta también en la fuerza de una sonrisa y una caricia. ¿A que sí? Todos lo conocen, este personaje. El ámbito del enfermo es mucho más que una explicación científica de un fenómeno biológico. Es una vasta trama de relaciones propias de su cultura, de su tiempo y de su lugar. Allí debe penetrar el médico, con lo que dice y con lo que no dice, con los silencios que solo son posibles en función de un tiempo compartido. Solo el tiempo sin tiempo posibilita el lenguaje y el encuentro. Solo así se evita que el paciente perciba el diagnóstico y el pronóstico como, y esto lo saco de Mario Benedetti, un escritor uruguayo que tiene un cuento que se llama La Muerte. Solo se evita que el paciente perciba así el diagnóstico y el pronóstico como un lenguaje esotérico, incomprensible, como una profecía en clave. Aquí sigue. La medicina se debe a los otros. Sin el lenguaje queda despojado de ellos y de su esencia. Sin el lenguaje, la medicina queda despojada de su esencia, de su fundamento. Nuestro cerebro está hecho de materia, sí, pero es un laberinto donde deambulan los espíritus de nuestros congéneres, y eso solo gracias al lenguaje. Al mismo tiempo que la sociedad globalizada estrecha su vocabulario cada vez más, la medicina evoluciona hacia la aplicación fría de procedimientos protocolizados, donde el lenguaje pasa a un segundo lugar. La interpretación médica a través de algoritmos se ha globalizado y está de moda como las decisiones basadas en la evidencia. La omnipotencia del saber científico desplazó la duda, la incertidumbre, las infinitas posibilidades del destino. La genética no condiciona el destino de los hombres. Y ahora un poco de cosa jocosa. ¿Hay estudiantes de medicina acá? Levanten la mano si hay estudiantes de medicina. No hay. Ya todos decidieron su destino, porque traje un algoritmo para decidir el destino de un estudiante de medicina. Se los voy a poner mientras sigo leyendo. Sí. ¿Entiende lo que dice? Es una broma. Es un absurdo del algoritmo, una caricatura. El algoritmo de la antigüedad está vinculado con las matemáticas, cosa que a mí me falta, como vieron la vez pasada. La exactitud. Ahora quedó restringido al ámbito de la computación, de la cibernética y de la medicina.
Nada más lejos del acto médico que la certeza matemática. El médico actúa en la duda, actúa en penumbras. En nuestro medio dicen donde todos los gatos son pardos, donde todos los gatos se confunden. Muchas veces es el tiempo el que nos conduce a la verdad. Veritas filia tempore. ¿Conocen la frase? La verdad es hija del tiempo. Pero como decía Francis Bacon, la verdad es hija del tiempo, pero no de la autoridad. No sé si tengo el diapositivo, fíjate. No lo tengo. Déjalo ahí. La verdad es hija del tiempo, pero no de la autoridad. El objetivo, el fin de la medicina, la misión del médico, todos sabemos, consiste en hacer el bien. Pero para ello se enfrenta a un mar de incertidumbres científicas y humanas, por los caprichosos vaivenes de la enfermedad. El rumbo no está orientado por la ciencia, y esto es tal vez lo más importante que nos olvidamos, sino por los valores humanos que el médico descubre en conjunto con su enfermo. El algoritmo es solo una constelación en el cielo que orienta al navegante, pero nada más. Al mirar con la profundidad de un telescopio, las constelaciones mitológicas desaparecen y se cae en el más allá. Hay unos autores españoles que dicen: la alquimia de los números deslumbra a los pacientes y a la sociedad, y se prefiere la seguridad de una respuesta errónea barnizada de estadística a la incertidumbre de nuestra ignorancia. William Osler ya decía hace a principios del siglo XX que hacer medicina es como navegar por un mar desconocido con mapas que no son suficientes. El rumbo de nuestro destino no solo es predecible por la ciencia. La salud consiste en una utopía inalcanzable. Pues en este concepto subyace la seguridad absoluta y la vida eterna. En última instancia, se puede considerar a la salud como un bien equivalente a la esperanza de la salvación. La propia palabra salud, ¿saben de dónde viene? ¿Han buscado etimológicamente el origen de la palabra? Viene de estar salvado. Cuando uno saluda, desea que el otro esté salvado. Ve con Dios. Yo soy un católico laico, o un religioso laico, como lo quieran. Dios me libre. La salud está enraizada en los mismos orígenes de las religiones. Lo que sigue. No. ¿No tenés otra antes? Sí, esa. No es posible separar el concepto de enfermedad de las características de cada pueblo. En una tierra de gigantes, ser enano significa padecer una enfermedad. Así como en una tierra de enanos, ser gigante es una enfermedad. Cada pueblo trae consigo una mitología propia que suele explicar los males y los procesos de inclusión o exclusión de los individuos, lo que está íntimamente ligado a la moral. Tarde o temprano el excluido es malo, el incluido es bueno. La actual medicina sin patria, globalizada, desarraiga y hace perder pie a quienes la necesitan. El arte de curar está inmerso en una mitología. Historias fantásticas rodean las enfermedades y las curaciones desde los comienzos de la humanidad. No es posible borrarlas de un plumazo. La que sigue. No puedo no dejar de nombrar a Aquino, pero se los presento. Por si alguien no conocía a Mafalda, abajo está Mafalda, el gran personaje de Aquino. Métase en internet, pongan Aquino, pongan medicina
y van a encontrar prácticamente todo esto dicho con dibujos. El cazador del mal lucha contra él. Ello es evidente en las metáforas bélicas que se usan en la actualidad. Tenemos armas terapéuticas, combatimos las enfermedades. Cuando surgieron los antibióticos se llamaban balas mágicas. Le pegaban a la bacteria, no le pegaban al individuo. El médico derrota la muerte. Las enfermedades se estigmatizan, esto es, causan vergüenza y quitan el honor. Cuando nosotros los diagnosticamos, muchas veces avergonzamos y quitamos el honor. El poder que usa el médico contra el mal no debería dirigirse solamente a los fenómenos biológicos, sino también a quitar la vergüenza y a devolver el honor. Porque ese poder permite mantener al individuo enfermo, incluido entre sus semejantes, inserto en su mundo, en su entorno, protegido y esperanzado. No te me vayas de ahí todavía. El poder de curar cristaliza en símbolos. El estetoscopio en el cuello, la túnica blanca, el título enmarcado en la pared. Estos son distintos en cada cultura. La tecnociencia provee innumerables artefactos que adquieren, sin proponérselo, esa capacidad de amuleto que comenzaron con el estetoscopio y el bisturí, pero que se prolongan en la tecnología actual. Ahora sí pasa. La enfermedad no es solo un modelo científico, es una constelación simbólica en una sociedad que explica el sufrimiento y la muerte a su manera y que implica culpas. El enfermo ha sido condenado por el destino. ¿Será absuelto por el médico? Repito, el enfermo ha sido condenado por el destino. ¿Será absuelto por el médico? El médico tiene el poder de reincluir al paciente en el reino de los que tienen dignidad y esperanza. Su figura se construye sobre hazañas victoriosas y su sola presencia puede impedir que se libere el enfermo imaginario que todos llevamos dentro y al que hacía referencia Marcelo. El camino iniciático de la formación del chamán incluye el enfrentamiento con la realidad de su muerte y con las alternativas culturales de ese dilema, enraizados en una cultura ancestral que pasa de generación en generación. Sobre esa base despliega sus acciones y logra la coherencia de su tribu, para la cual se transforma en líder espiritual junto al cacique. El viento positivista que sopló en los últimos siglos arrasó con esta mitología ancestral que daba sostén al infortunado. La medicina quedó reducida a la atención de fenómenos biológicos. Causas y efectos tienen significados inciertos, alejados de la cotidianidad de la sociedad. Son insuficientes para explicar. Los médicos contemporáneos, intérpretes de las causas del silencio eléctrico de la actividad cardíaca y encefálica, no pueden con la muerte. Ya no es tan frecuente como antes escuchar "Dios así lo quiso". Sí. Ay, te me fuiste muy lejos. No, antes. Antes. Eso. La muerte está siempre presente en la imaginación del enfermo. Ella está cerca. Todos conocen a Frida Kahlo, ¿verdad? Con el corsé de la actividad científica, la muerte tiene su causa biológica sobre la que será posible actuar. Cuando esto se proyecta en la atención de los moribundos, caemos en el empecinamiento terapéutico absurdo y en la culpa ante el fracaso de la resurrección. No hay culpa peor para nosotros que cuando muere nuestro enfermo.
A mí se acaba de morir un enfermo en China de diarrea en un inmunosuprimido por una enfermedad autoinmune. Llevo la culpa dentro. La que sigue. ¿Conocen esta foto? Seguramente muchos de ustedes la vieron. ¿Conocen la historia de Kevin Carne, fotógrafo en Sudáfrica? Se terminó suicidando. Había ganado el premio Pulitzer con esta foto. La enfermedad grave y la muerte siempre traen consigo una pesada carga de culpas. No es posible asistir al sufrimiento sin que corra por nuestras venas cierta culpabilidad impulsada por la piedad. La sabiduría que nace de la experiencia personal y la tradición cayó en descrédito, mientras que se reforzó la fe en todo aquello que proviene de la aplicación del método rígido de la ciencia, donde lo fundamental es la causa racional, la etiología. Se ha sobrevalorado la razón sobre el sentimiento y el encuentro con el paciente se transformó en causalidad. El médico se preparó para luchar contra las causas, no para atender al desvalido sin causa y menos para atender las culpas. Este vacío fue necesario llenarlo incluso con una nueva especialidad. Ahora tenemos cuidados paliativos. Si antes el chamán era el vehículo que conectaba los males del enfermo con el mundo de los espíritus y con el resto de la comunidad, ahora el médico es la conexión con la mitología del frío mundo de la tecnociencia en la que el médico y paciente creen ciegamente, pero es un mundo deshabitado. El paciente se reubica en una nueva circunstancia vital, según sus esperanzas, depositadas en un gigante de pies de barro, pero permanece solo, aislado, excluido. Si antes el principio era el verbo, ahora el principio es la acción. El diálogo quedó sustituido por el acto. En nuestra sociedad, la proximidad de la muerte interrumpe la comunicación y hace imposible el mensaje. El término medicalización se refiere a un proceso de impregnación social de todo lo vinculado a la medicina y a la creación de una mitología de un nuevo Dios. La medicalización está presente en el lenguaje cotidiano. La sociedad está infectada de delincuentes. Es necesario hacer diagnóstico de la situación económica. Hay que cortar por lo sano. Y también se pone de manifiesto en la comercialización de productos de distinto tipo. ¿Conocen esto? La Coca-Cola nace como un producto médico y gran parte de los productos que se comercializan utilizan en su promoción conceptos médicos. Hay zapatos deportivos saludables, hay comidas saludables, hay vestimentas saludables, hay sillas saludables, hay ambientes saludables. Por contraposición y subrepticiamente se puede advertir que todo el entorno es enfermizo. La existencia humana está hoy atrapada por la medicina, por la amenaza de las enfermedades. Nacimientos y muertes están en manos de los médicos y deben ser certificadas. Para obtener una libreta de conducir un trabajo se exige intervención médica. Solo un médico puede definir si un criminal padece un trastorno psiquiátrico y qué responsabilidad le cabe ante la justicia. Es el perito médico asesorando al juez en el que en última instancia decide sobre la responsabilidad de los actos criminales. ¿A qué sigue? Este señor lo conocen. ¿Quién no ha visto dibujitos animados con esto? Hasta los niños reciben a Frankenstein. Frankenstein no es el monstruo. Mejor dicho, es el médico monstruo que creó a Frankenstein. La ciencia y su pariente, la medicina, comienzan a desplegarse en la imaginación con Frankenstein, el Prometeo moderno, con Mary Shelley, 1818. Se muestra allí la potencialidad de la ciencia para cambiar el destino, pero también su inmoralidad.
La novela surge de las ideas de Luigi Galvani y de Erasmus Darwin, totalmente infundadas para la época. Pensaban que a través de la electricidad se podría revivir a los muertos. Tal era la idea que tenían de la electricidad. Cosa que, pocos años después, se transforma en parte en realidad. La que sigue. La medicina desplegó todo su fulgor. La medicina desplegó todo su fulgor y encandila con una realidad la reanimación cardiorrespiratoria, los trasplantes, el desarrollo de los bebés de probeta, el cambio de sexo y hasta la posible manipulación genética para generar nuevos individuos mejores. Toda la vida entró en la cueva de la medicina, dejando fuera a los espíritus. Si bien la medicalización puede ser considerada en teoría como el traslado de la responsabilidad de la salud a los ciudadanos, en realidad consiste en un proceso de dominación ideológica de los mismos a través de una nueva mitología. La medicalización es un proceso continuo que se autoalimenta y crece de forma constante, facilitado por una situación en que la sociedad va perdiendo toda capacidad de resolución y su nivel de tolerancia. El más mínimo sufrimiento, incluyendo la ansiedad, no se lo digo a los pediatras, que ya han hablado mucho, son percibidos como enfermedades que requieren ser atendidas por el sistema. Michel Foucault, ¿sí?, que se habló mucho de él, quería mostrarles uno de los primeros muertos de SIDA, es uno de los primeros filósofos en rebelarse contra el poder médico. En Río de Janeiro, 1974, dictó una conferencia donde afirma que la existencia, la conducta, el comportamiento, el cuerpo humano se incorporaron en una red de medicalización cada vez más densa y amplia, que cuanto más funciona, menos escapa de los brazos de la medicina. 1974. Al año siguiente, saca ese libro, Los Anormales, y trae a consideración la figura del anormal y el dominio de las anomalías como objeto privilegiado de la psiquiatría. Dentro de lo que se considera normal, destaca a la figura del pequeño masturbador y del niño indócil. La medicalización incluye la intromisión en la moralidad de las personas. ¿A qué sigue? Estábamos hablando con Víctor de parte de esto. En el siglo XIX, la causalidad entre el aspecto del cuerpo físico y las razas por un lado, y la moralidad y la inteligencia por otro se unieron. El médico italiano Lombroso publicó El hombre delincuente. Analiza los rasgos físicos que caracterizan al criminal, como si eso fuera posible. Se comienza a desarrollar la idea de una raza superior y la eugenesia como posibilidad de la medicina. En el ámbito de las matemáticas, si acá hay profesores de matemáticas me van a matar, yo me llevo mal con las matemáticas. En el ámbito de las matemáticas surge en paralelo Carl Gauss, con su clásica campana, una base metodológica para la definición de lo normal y lo anormal, de lo sano y de lo enfermo. A ver si está después. Ahí está. Seguí con la otra. Iván Ilich, lo citaron varias veces. Dice, la proliferación de agentes médicos es insalubre, no única y primordialmente a causa de lesiones específicas, funcionales, orgánicas producidas por los médicos, sino a causa de que producen dependencia. Y esta dependencia con respecto de la intervención profesional
tiende a empobrecer los aspectos no médicos, saludables y curativos de los ambientes social y físico, y tienden a reducir la capacidad orgánica y psicológica del común de las gentes para afrontar sus problemas. Y agrega, los médicos de la familia, los miembros de una familia generalmente se asustan ante la idea de que se pueda pedir que atiendan a sus propios enfermos. Voy a saltear algunas cosas para ir más al grano. El término de patologización se refiere a otra cosa, a la inclusión de un fenómeno normal en la categoría de enfermedad, partiendo de la base que si algo se sale de la norma, debería ser considerado como tal. Los procesos históricos de normatización se acompañan de procesos de patologización. Las enfermedades cambian a la par de las normas. La que sigue, como también lo nombraron, se los presento, creo que lo conocen todos. La patologización es más evidente en el terreno de los trastornos de la conducta humana, dentro del ámbito de la psiquiatría, pero también existen más allá en el terreno global de la medicina. Límites de presión arterial, de colesterol, de glicemia, definen oportunidades de intervención médica. Están en permanente cambio. Disminuyen, y en la medida que disminuyen, se expanden los tratamientos. ¿Dónde están los límites de lo sano? Estamos genéticamente condenados a la muerte desde el momento que nacemos. Acá tengo un genetista que capaz que me dice lo contrario, pero estoy seguro que la inmortalidad no la va a firmar. ¿Cuáles son entonces los parámetros que se utilizan para definir la necesidad de tratamiento médico? ¿Las respuestas dependen de la ciencia, de la medicina? ¿Se encuentran en la cultura o dependen de la política sanitaria? ¿O dependen de la política sanitaria? La que sigue. Patologización y despatologización de la homosexualidad. Condición medicalizada y patologizada. Se la concibió como una enfermedad, hasta que luego hubo un proceso inverso de despatologización. ¿Es una variable a medir y clasificar? ¿Es un problema orgánico o del espíritu? ¿Es un problema? La medicalización no solamente tiene que ver con el cuerpo y la patología orgánica, sino con el espíritu, que la medicina hace suyo y se lo expropia a los individuos. Por ello no existe otra profesión en donde la importancia de la moral sea tan relevante. La que sigue. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Conocen? Ah, me pusieron a mí un montón de cosas para que yo dijera que era, y ahora ustedes... Ah, ¿quién es? ¿No son? ¿No? Menos mal. Les puedo mostrar algo que no saben. Señor, se llama Walter Freeman. Capaz que lo conocen. Aquí sigue. Pasa. ¿Qué está pasando? ¿Qué leen ahí? Yo no lo tengo acá. Presidente de la asociación... No, no, acá. Presidente de la Asociación Americana de Neuropatólogos. Presidente de la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología. Miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría. A mediados del siglo XX. Yo soy un pastor. No sé. La que sigue. ¿Qué está haciendo ahí? Esta es la técnica del picayelo. Picayelo. Lobotomía transorbital, ideada por el italiano. Es una forma de tratar la hiperactividad, la homosexualidad y la desviación comunista. ¿Cómo se hacía? Se ponía un estilete, se pegaba un martillazo, se hacía girar, lobotomía perfecta. Se iba.
Para eso recorrí a Estados Unidos en un logotomóvil que había ideado expresamente. Trató a la hermana de John Fitzgerald Kennedy, a la que dejó estúpida. Pasa la que sigue. Ahí lo tenemos al señor manejando el logotomóvil. ...3.500 lobotomías frontales para el tratamiento de los trastornos conductuales menores, como la rebeldía de los niños o los adultos y conductas consideradas alteradas como los homosexuales o los comunistas. Recorrí a su país con el vehículo, pero por suerte, 5 años después, dejó de ser utilizada. ¿Por qué? Porque apareció la clorpromacina. Se pasó de esto a la clorpromacina. ¿Conocen la clorpromacina? Vamos a tragar cápsulas. Todo esto está en internet. Cápsulas. ¿Cómo le llaman? Píldoras. Todo individuo de esta sociedad debe ser feliz. Para ello necesita consumir antidepresivos. Los niños no deben molestar. Mientras la psiquiatría fomenta adicciones a los psicofármacos y ya nadie duerme sin un hipnótico, la peor de las dependencias de casi todos los países latinoamericanos, se condena el uso de la marihuana por fomentar supuestas alteraciones conductuales irreversibles. Probablemente en poco tiempo se autorice su uso, pero cojo, bajo la tutela de la medicina. Solamente los médicos van a poder permitir usar la marihuana. Mientras muchos millones de habitantes del planeta reciben enormes cantidades de tratamiento que no cambian la evolución ni la calidad de vida de quienes lo reciben, por el contrario, son perjudiciales. Sí. Ah, no, estamos ahí. Pará. No te muevas. La medicalización es un proceso antropológico que establece lo que es normal y lo que es anormal, lo que hace bien y lo que hace mal, lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Los abogados y legistas recogen en las leyes las normas morales de la sociedad, pero no las crean. En cambio, la medicina crea normas de conducta, normatiza, determinando qué es enfermedad y lo que no lo es. De hecho, la medicina está dedicada a combatir todos los males del ser humano. Para ello, primero determina lo que está bien y lo que está mal. La que sigue. La despatologización de la homosexualidad ocurrió a partir de un estudio en Norteamérica que reveló que la heterosexualidad y la homosexualidad había un continuo de conductas diversas, planteando que lo estadísticamente normal no podía ser considerado médicamente anormal. Miren qué problema. Se puede utilizar el término desmedicalización en 2 sentidos. Y ahora entramos en un aspecto controvertido, que capaz que algo me ligo en un palo de ustedes. Estoy dispuesto a aceptar palos. Se puede utilizar el término desmedicalización en 2 sentidos. 1. Como desmedicalización de la sociedad, esto es como propuesta de reversión del fenómeno de medicalización. 2. Desmedicalización del arte o desmedicalización del médico para referirse a un proceso de deshumanización del profesional. Y a este aspecto es al que nos dedicaremos. Un ejemplo es la propuesta actual de desmedicalización del parto para evitar la intromisión exagerada de la atención sanitaria en ese momento tan particular de la vida de la mujer y de su niño. Desmedicalización en este caso como sinónimo de humanización del parto, de respeto por la mujer pariendo, no de desinstitución. No que no se haga un parto institucionalizado, sino que a pesar de que sea institucionalizado, sea humanizado.
La desmedicalización del médico connota un cambio del modelo médico tradicional. Nos referimos al abandono del paternalismo tradicional. Se plantea sobre la base del respeto de los derechos humanos la importancia de la transferencia de la responsabilidad y del poder de curar a los propios interesados, lo que se funda en la concepción de igualdad entre los seres humanos y en una distribución homogénea del poder en un afán democratizador. Pero cuidado. Esto coincide con la corriente de la bioética moderna, originada en el seno de la sociedad norteamericana, en la que prima ante todo el principio de autonomía y la libertad ante todo. Esta es una característica fundamental de la posmodernidad, en donde el individuo se transforma en la referencia de sí mismo. ¿Qué sigue? Pero hay que empoderar, hay que abrigar. No es simplemente un fenómeno tú solo por las tuyas. Aferrarse al principio de la autonomía en la atención de los individuos enfermos puede transformarse en abandono. En aquellas situaciones definidas por la propia etimología de la palabra enfermedad, ustedes hablan, no sé si en portugués será igual, enfermedad, nosotros viene infirmus, débil, débil, incapaz. Si tomamos en cuenta eso, la responsabilidad cae sobre el médico, que debe actuar en un delicado equilibrio entre su obligación de beneficencia y la obligación de respetar la voluntad de su paciente. El actuar médico es cuidar, una acción que ocurre entre un poderoso y otro debilitado, que pierde por su condición la capacidad de autoprotegerse. La desmedicalización se proyecta en pérdida de abrigo, de sostén, en abandono. Danny Robert Dufour dice que los individuos de esta sociedad moderna, postmoderna, están más abandonados que libres. Los individuos de esta sociedad están más abandonados que libres. ¿Qué hora tengo que terminar? ¿Cuánto me queda? ¿Solamente 10? El tiempo, el tiempo. El principio de beneficencia está repleto de conceptos morales y de contenidos propios de la cultura. Y la consideración de todos estos puntos están en la base del arte médico. La desmedicalización del arte consiste en una obnubilación del diálogo y en la atenuación de la responsabilidad para conducir los destinos del enfermo, en donde el respeto por el principio de autonomía, como vimos, se transforma entonces en abandono. Es la cibernetización del acto. La responsabilidad se elude y diluye desplazándola al enfermo, que muchas veces no está en condiciones de decidir. Señor, tiene una patología coronaria. Tiene más del 50% de la coronaria izquierda, el tronco tapado. La única solución para usted es la cirugía. Tiene tanto porcentaje de morir y tanto porcentaje de vivir. El enfermo atónico abre los ojos así. Dice, doctor, ¿usted qué haría? ¿Qué haría con esta situación? El traslado directamente al enfermo de estas cosas no siempre es posible en estos términos. Y lo peor, que la forma en cómo nosotros comunicamos, inducimos. El consentimiento informado, como decía Marcelo, es una farsa. Lo que importa es el compromiso real. Después que se firme el papel, pero primero el compromiso real. No firmar un papel que ni siquiera se leyó. Me voy a meter en un tema difícil, pero la pérdida del significado del dolor. Esta situación viene acompañada
de la pérdida del significado del dolor. El dolor quedó huérfano de su vínculo antropológico religioso. Antes el dolor me permitía, cuando yo sufría, pasar al más allá. Ahora está en descrédito. Está en descrédito las religiones. El dolor queda sin sentido. No tiene dónde posarse. Y asistimos a una epidemia de dolor. Voy a saltear montones de cosas porque si no me voy a ir al demonio. ¿Seguí? Ahí. La esencia del médico se encuentra en la etimología de la palabra que proviene del latín, medeor, cuidar, dar abrigo, proteger, acciones que comparten la empatía, el sentimiento particular de ponerse en el lugar del otro. La medicalización de la sociedad se acompaña de la desmedicalización del médico, una forma distinta de deshumanizar, porque el médico no se pone en el lugar del otro. Y el paciente se siente excluido por padecer su enfermedad, abandonado, a pesar de que esté en los cuidados más intensivos posibles, rodeado de las manos y túnicas más limpias posibles y penetrado por los caños más modernos posibles. El individuo está solo. ¿Qué sigue? Sociedad de consumo. Habitamos en un lenguaje comercial ahora. El paisaje cotidiano son marcas empresariales, símbolos de marketing desde la más tierna infancia. El yo se identifica, se edifica sobre las bases de marcas comerciales como valores. Las marcas comerciales son los baluartes narcisistas de esta sociedad. Toda necesidad humana es blanco del marketing e induce al consumo. Y aquí las claves del éxito: encontrar el nicho de mercado, que no es otra cosa que el lugar que permite la explotación de una necesidad. Si las necesidades no existen, no se puede vender nada. Una crítica a una compañera que con la cual estuvimos compartiendo, yo esperé que estuviera, pero se tuvo que ir. La que sigue. Salió de compras y vino muy tarde. En el momento actual, muchas de las necesidades humanas son inducidas. Se deben al marketing. El sistema, como dice Chomsky, ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. En este juego, la medicina. La salud es ahora un bien de consumo. Sí. ¿Voy cerrando? Es un insolente, me interrumpe. Es un insolente. La propaganda es el vehículo fundamental del consumo. Todo lo que dice la propaganda es mentira, como decía Chandler. Que sigue. 85% de los profesionales, 85%, por lo menos una vez al año, toman contacto con la influencia del marketing de la industria farmacéutica. Que sigue. Se los traje traducido. Se conoce esto. Alguno que lea en voz alta esto. Tuve una idea.
Obrigado. Tuve a melhor ideia. Vamos a chamar isso de medicina, La que sigue, porque voy a tener que ir rápido. Esto un compañero lo tuvo que saltear ayer. Yo se los pongo porque realmente valía la pena. Lo pasó rápido, yo advertí, quería mostrárselos. Nos enteramos del virus del ébola por la amenaza de su expansión al mundo occidental. Se conocen estos virus, son como 5 más, desde hace más de 30 años. Hace más de 30 años que se conoce el virus. La investigación destinada a obtener la vacuna promete suculentas ganancias. Y ahora surge con toda la potencia la investigación, porque está amenazado el mundo occidental. ¿La que sigue? Ahí está. Aumentaron las acciones, ¿eh? Si alguien quiere comprar acciones, tengo acciones para vender. Tecmira, 27, ahora en octubre. Octubre, 27%, 11, 13, 7, elijan. ¿Por qué? Porque se dedicaron a investigar la vacuna contra el ébola. Esa fue la causa del aumento de la... No, no te me adelantes. ¿Quién es? Lo otro que les voy a decir es medio impactante. La terminalidad, la muerte de un enfermo, depende de su sociedad. Y no es lo mismo ser un enfermo terminal en la Clínica Mayo que en el Hospital Pasteur en Montevideo, donde yo trabajo. Lo que se considera terminal depende del acceso a los recursos terapéuticos. No solamente, tiene una enfermedad que lo va a matar. No. Y se llega a esta circunstancia absurda, que es lo mismo en caricatura, de alguna manera. No desespere, tenga paciencia y recuerde las palabras de nuestro Señor. Mientras haya electricidad, habrá esperanza. Si es un hospital que no tiene electricidad, los enfermos no van a tener esperanza. La que sigue. No hay niños en la sala. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que está en el medio entre una cosa y la otra? No entre los dos senos, sino entre una foto y la otra foto. La medicina. La medicina. La medicina ahora se preocupa no solamente de enfermedades, sino de otras necesidades. El esquema corporal. ¿Influido por qué? Por la sociedad. ¿Quién crea la necesidad de este cambio? ¿Quién crea la necesidad de que la medicina se meta en esto? La sociedad. Y es más, la sociedad de mercado, a través de la imposición de determinados modelos estéticos de mujer, que son muy lindos. Por tanto, ya no solamente la medicina se dedica a lo bueno y a lo malo, sino también a la belleza. A lo que es feo, para hacer hermoso. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. ¿Puedo terminar? Esta tendencia puede ser aplicada a toda la nueva medicina que se avizora en el horizonte. La búsqueda de modificaciones genéticas que puedan mejorar en la ilusión, el cociente intelectual, o que permitan seleccionar el color de ojos o de pelo, o que aumenten la estatura. ¿Dónde están los límites de lo normal? ¿De quién dependen esos límites?
Voy a pasar a algunas cosas rápido, la que sigue. ¿Cómo se impone la epidemia de cáncer de pulmón? A través del marketing, que masificó el cigarrillo y el tabaco. ¿Quiénes participaron en esa campaña? Los médicos. Fueron utilizados los médicos para dar garantía del producto que se vendía. La que sigue. Y si no, la que sigue. Utilizaban actores famosos como Ronald Reagan, que termina siendo presidente de los Estados Unidos. La que sigue. Así camina el mundo hoy. La sociedad de consumo nos lleva, por un lado, a la polución, pero por otro lado, yo soy producto de la sociedad de consumo. Así camina el mundo hoy. Vivimos en una sociedad tóxica. La que sigue. Ya lo pasaron. La que sigue. Y esto es la superpíldora. ¿Saben lo que es la superpíldora? ¿La han visto? O la polipíldora también. Hace 10 años que se está pensando que el mercado farmacéutico está tratando de encontrar cómo entrar con la superpíldora. ¿Qué tiene la superpíldora adentro? ¿La conocen? No, no la conocen. Tiene. Voy a leer acá el prospecto. Estatina para reducir colesterol y triglicéridos. Tiacida para el exceso de sodio, beta bloqueante para proteger al corazón, inhibidor de la enzima convertora de angiotensina para reducir la cifra de presión arterial, ácido fólico para reducir de los niveles de homocisteína y aspirina para inhibir la agregación plaquetaria. Todo el mundo la tiene que tomar después de los 55 años. Esto es lo que se propone y está ahí, ¿eh? De un momento a otro va a aparecer. La otra. Tapé la marca. ¿Sabe qué es esto? El nuevo celular transmite las características, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, directamente a un médico que está vigilando si ustedes van por la calle y están por hacer o no un infarto. Es muy bueno. Se llama, compañero, no les voy a decir la marca comercial, se la tapé expresamente. Dice Néstor Brown, esa vigilancia sobre el cuerpo se acompaña de una constante y progresiva reducción de los umbrales para que el sujeto se le considere enfermo. Seguí y salteá. De vuelta. La Coca-Cola es infalible, ¿eh? Siempre van a encontrar en la propaganda de la Coca-Cola algo que tenga que ver con la salud. No en balde. Acá asocia lo femenino, el cuidado, abrigar, más la belleza. Sí. Esta es la evolución del ser humano contemporáneo. Hemos visto el compañero que habló ayer, que pasa del mono al hombre como yo, ¿verdad? En este lado estaba esto. Bah. Pero al mismo tiempo pasa esto. El ser humano en esta sociedad está siendo transformado en un número y en la referencia permanente en base de datos para que trabajen con nosotros haciendo lo que en realidad es innecesario que hagamos. ¿Cuánto me queda? ¿Eh? ¿Ya se fue? Bueno, ya se fue. Voy a tratar de redondear. Última frase. Médico Alejandro Goic, ex decano de la Facultad de Chile. Acá tenemos una chilena entre nosotros. La enfermedad, la vejez y la muerte no son enemigos a quienes es perentorio derrotar, sino que son fenómenos humanos que hay que asumir con inteligencia, humildad y sobre todo con humanidad. La relativización de los valores de compasión, de ayuda, solidaridad,
respeto por la vida humana y la dignidad de las personas podría significar el fin del paradigma humanitario y ético que desde los tiempos de Hipócrates ha iluminado a la medicina durante 25 siglos. Pasar rápido hasta el final ahora. Quería hablar de los papas, pero no voy a poder. Sí. Sí. Para acá. No, a ti. Acá. Para que ustedes, esto es lo que acabo de leer, pero ese es el libro El fin de la medicina de Alejandro Goic, que vale la pena que lo puedan conseguir, la que sigue. Y veo dos frases. Walter Benjamin: en los hospitales la gente se muere de hambre de piel. La piel es lo más profundo, decía un poeta francés, Paul Valéry. La que sigue. Y ahora le voy a pedir al compañero música. Música, maestro. Música. No tenéis música. Ahí va. Los navegantes antiguos tenían esta frase gloriosa: navegar es preciso, vivir no es preciso. ¿Por qué? Porque había que afrontar el riesgo de la tormenta y sacrificarse de alguna manera para navegar. Eso precisamos nosotros los médicos. No hay solidaridad sin sacrificio. Meu coração não aguenta tanta tormenta, não brilha.